Good evening, teacher. Hey, hello. Good evening. Good evening. How are you? Hello, teacher. I am fine, teacher. Nice. Nice to hear that. I'm doing good. Thanks for asking. How was your weekend? I'm very fine. Nice to hear that. Nice to hear that. Working. Have a beautiful girl. Working. You are lucky. Estamos trabajando. Nice. You are lucky. Lucky, lucky man. Albert, he's the company, man. Eric, the teacher, man. What hey. Happened this? What is your problem? How are you? I am fine. What happened, my brother? I am doing good. Hey, are you going to connect to the class or not? Hey, teacher. Hoy no vamos a hablar mucho, teacher, porque estamos trabajando todavía. Mm-hmm. Okay, but you can be listening. Mm-hmm. Hello, class. Good evening. It's nice to be on time and nice to be connected here, ready to start another week. This is going to be our week number two. Narciso, how are you doing? Fine, teacher. Nice to hear that. Harrison, how's everything, Harrison? Pretty fine, teacher. And you? Great to hear that. Yeah, I'm doing good. Thanks so much for asking. So let's see. I have only 10 students connected. It's Monday. Come on. We gotta be with the vibes, you know, and this energy, you know, ready to start a new week. Marlene, are you there? Claudia, are you there? Catherine, Patricia, are you here? Gabriela, can you guys listen to me? No. Yes. Okay. Yes. Great to hear that, Manuel. Okay. So we are going to start today's class. Maybe the other ones will join us, you know, as the time goes by. I can see Catherine is there, is opening her camera, which is good. I'm gonna start checking the attendance, class. So the first one in here is Adrian Ernesto. Is Adrian connected? No? Okay. Ana Elizabeth Alegría? No. Ana Elizabeth. Present. Oops, who is it? Hey, Ana Elizabeth Alegría, how are you doing? Hi, present. Great. Hi. Nice to and hear. You? I am doing good. It's Monday. We gotta be very energetic. How was your weekend? How was your weekend, Ana Elizabeth? So-so. So-so? Okay. All right. Okay. Okay, Ana Segura, is she here? Nope. Okay, next person, Angel Narciso. Mr. Cardona, how are you doing? Oh, you already say it. Present teacher. Good, good. Narciso, Carolina Guadalupe? Carolina, not here, okay. Next person, David Antonio.
David here? No. Okay. Not yet. Next. Let's see. Eric Antonio. I'm sorry. Eric Arnoldo Cuellar. My bad. Oh, okay. Hey, I heard somebody laughing on the background. Alguien se estaba riendo. I have a crazy person. She's the crazy. Okay, I can see her. Money coming. Okay. Okay, Eric Arnoldo. I'm sorry. I apologize, Eric. So how are you? I'm fine this year. Good. Okay, let's keep going. It is important that you guys connect, you know, individually, okay? Because you have to sign in. I have a problem. Uh-huh. Como no tiene datos, entonces, y como estamos trabajando ahorita, por eso se ha conectado conmigo. Uh-huh. I understand. El problema es que tiene que reportar también el tiempo en el sistema. Perfecto. O sea, yeah, dígale para que no vaya, si no aparece nada reportado, eso le va a afectar a él en la asistencia. Ok, teacher. Uh-huh. Ok, Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Ok, thank you. Georgina Yvonne. Not here. Gerson Manuel. I think he's. Hi, teacher. Hi. Henry Vladimir. Nope, connected. Okay. Jairo Israel. Yes, Jairo is here. Present, teacher, here. Good. Okay. Jesus Antonio. No. Okay. Jose Alberto Gomez. Present, teacher. Good, thank you. How's everything, Jose? Oh, everything is very hard. I have a busy day today. Yeah, okay. Yeah. Because it's Monday, I think. Or is it like that every day? Yeah, sometimes it's every day hard. Wow, I imagine. So, okay. Thanks for sharing. Okay, let's keep going. Yeah, really hope you can have some rest after the class. Jose Ruben. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia Cardoza. Present, teacher. Thank you. Manuel Antonio Medrano. Present, teacher. Thank you. Let's see, Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar Mendez. Present. Thank you. Rafael Ernesto. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina Carranza. No? Okay. Next person, Cristina Stephanie Martinez. Present. Thank you. And Marlene Nicole Rivera. Hello, present. Thank you so much. ¿Alguien de los que están llegado después que no haya mencionado? Present, teacher. David. Okay. Sí, teacher, Carolina. David and Carolina, okay. Claudia Carranza. Okay, let's see. Carolina, and then David. David is here, and then Miss Carranza said, let me go ahead and check it. Where is it? One second, please. Oh, yes, it's here. Okay, it's been updated. De actualizado. Thank you so much. Okay, bueno, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Estén listos con las baterías puestas para comenzar una nueva semana. Vamos a una jornada de 2 horas que ya perdimos, bueno, no hemos perdido, hemos invertido en la asistencia 7 minutos. Y comenzamos esta semana, espero pues sea muy productiva para ustedes, tanto en las clases como en sus labores. Y pues a echarle ganas, a aprender, ¿verdad? Les agradezco a los que completaron las tareas. Acuérdense que es importantísimo completarlo día a día, para no estar a última hora corriendo, o ya no hayamos que hacer, no hay tiempo.
Este, porque siempre reporto tareas en los días sábados tempranito, ya tienen que ser actualizado el archivo, ¿verdad? Así que ese es un friendly reminder, es un recordatorio, ¿verdad? Si alguien tiene problemas con la plataforma, es de extrema importancia que lo deje saber para poder ayudar también, ¿ok? Bueno, guys, we are going to start the class. Today, we're going to work on adverbs of frequency, okay? Let me ask you first. Let's see. Who am I going to ask? Let's see. Jose Ruben, what adverbs of frequency do you know? Hello, it's for me. Hello, is it me you're waiting for? No, it's not the sun. Yeah, that's, it's you. It's you, yes. So what adverbs of frequency do you know, Jose Rubén Flores? Hi, teacher. No entendí. No problem, it's okay. Listen to me again. What adverbs of frequency do you know? I'm gonna send you the question on the chat. Maybe that will help. What adverbs? Adverbs. Let me send it right now. Of frequency. Do you know? Do you know? Now, can you check your chat? Maybe that will help you a little bit. Ah, okay. No remember. No remember. Okay. Rafael, Ernesto, can you help us? Same question for you. Always, usually, sometime, forgotten. Nice. Okay. Maria Julia is sending them to the chat. Okay, and thank you, Rafa, for sharing. Yes, okay. So we have always like Bon Jovi's song. Do you know the song from Bon Jovi? The one Always? It's actually a nice one. Always. We love you always, baby. I don't know, something like that. Usted se la puede mejor que yo. Yes, marvelous. Always. Hay una canción. Si hablamos de polos opuestos, ¿verdad? Always es el 100% y tenemos el opuesto que es Never. Never. Está la canción de no sé si les Never, la... never say goodbye. Never say goodbye. Ajá. Yes, never say goodbye. Y está también la que salió con el Karate Kid, una de Justin Bieber, no sé si recuerdan, una que dice Never say never. Never say never. Exacto, como never say never, exacto. Entonces tenemos dos polos opuestos, tenemos always, luego tenemos never. Never being 0%, and we have always, which is the top, 100%. Okay, but in between, entre medio, tenemos many more adverbs of frequency. Entonces, eso vamos a estudiar. Let me ask a question. Let's see, Cristina Stephanie. Why do we need to know about adverbs of frequency? ¿Por qué tenemos que saber de adverbs of frequency? ¿O en qué nos ayudan? ¿Cuándo los utilizaría usted? Para cuando hay... Como las frecuencias de las que hacemos las cosas, con qué frecuencia hacemos las cosas. Exactly. Thank you so much. English. I'm sorry. English me cuesta. Okay, yes. Pero tengo la idea. Exactly. And that's what I wanted to hear. Eso es lo que quería escuchar. Now, what is the question that we use to ask about the frequency? What's the question? Claudia? How often do you
Okay, thank you, Manuel. How often? Entonces tenemos how often. Vamos a escribir. Alguien la mandó ahí. How, podemos decir how often or how often. Ustedes deciden. La verdad, how, los dos son aceptables. How often or how often? How often and, do you eat pupusas? Exactamente. And justamente, just right after how often, hacemos el uso del auxiliar, ¿verdad? El auxiliar que vamos a utilizar, porque how often hace referencia a cosas que suceden, con frecuencia, como lo dijo Cristina. Entonces vamos a utilizar el auxiliar. ¿Qué auxiliares utilizamos? Depende de lo que se pretende preguntar. Yo en este momento, como cada cuánto come pupusas, por ejemplo. Muy buena postura, porque depende de qué depende entonces el auxiliar, depende de lo que quiero saber. De lo que quieres saber, exacto. Entonces, de lo que quiero saber, para poder entender o para poder formar una pregunta, necesitamos siempre tener una estructura. Y esa va enfocada también con el uso de los subject pronouns, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo ella, ¿qué auxiliar voy a utilizar? ¿Qué auxiliares son los que utilizamos en presente? Tenemos do and does. Thank you, Cristina. Tenemos do y tenemos does. Entonces, justamente después de how often, que es como una pregunta abierta, vamos a poner el auxiliar how often do, si es you, si es they, si es I, si es we. Y va a ser how often does, si es she, si es he, o si es it. Esos son pronombres personales. Sin embargo, podemos también utilizar los nombres de las personas. Por ejemplo, how often does Gerson ¿qué? Wake up early. How often do Ana Elizabeth and Claudia Carranza meet each other? ¿Por qué utilicé do? Porque es Ana y Claudia. En otras palabras, serían ellas o ellos. Es they, ¿verdad? Entonces, más o menos no hemos entrado todavía a ver el material, pero con su conocimiento previo, quiero que en este momento usted envíe una pregunta al chat. Trate de formular, piense en qué va a preguntar a la clase en este momento, para saber con qué frecuencia ocurre algo, ¿ok? Les doy 2 minutos nada más y les leo las preguntas. Elijo un par para que las lean también. 2 minutes. I like it. Maria Julia says, how often do you eat Mexican food? I love Mexican food. Okay. I love spicy food, but it's not good for my health. I understand that. Cristina, how often do you study English? Muy bien. How often do you study English? Bien. Okay. What else? Tengo 3 preguntas y las 3 están bien. How often do you drink, okay, do you drink soda, okay? How often do you exercise? Muy buenas preguntas, guys. ¿Qué más? Pero solo he visto como de 4. What about the other ones? How often? Lo que me mandaron una con do, mándeme con does. How often? Quizás piensen en los familiares, amigos, y questions with does. Entiendo que lo que sale en el teléfono es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero tienen tiempo, ok? Take your time. How often does she go to the cinema? Exactamente. Good job, Marlene. How often do they do homework, Harrison? That's a good one. How often do you drink coffee? How often does
does. Ahí José Gómez nos faltó el subject. How often does she travel? How often do you dance? Bien. How often does... ese does no va ahí, Manuel Antonio. How often do you eat pizza? Gracias. Ajá. What else? Narciso, ¿no ha leído la suya? O yo... Ahí está la... Ahí está justamente el... How often does he go... How often does he go to this, to the office? To, pongámosle en vez de a, digamos to, porque eso indica ir, ir indica re, y es dirección. ¿Sí? Ese to sería la mejor preposición. How often do or does he go to the office? Carolina, how often does ahí tenemos dos auxiliares. Carolina, dejemos solo uno. How often do y después del do el subject, ¿verdad? How often do, ¿qué subject le vamos a poner? Carolina, hay que revisar esa. How often do you, do they, do we, do I, y luego el verbo. How often do you listen to, listen? Okay, how often does she eat meat? Okay. Una pregunta. Ajá. Este, how often lo estamos usando de una manera que nos viene a previo de conocimiento de lo que queremos decir. Es como el verbo to be, o le damos un significado, porque yo estaba buscando often, a menudo. Uh-huh. Es, por ejemplo, así, ¿verdad? A menudo, always, siempre. Uh-huh. Uh-huh. Pero nosotros previamente ya lo sabemos, o siempre, ¿cómo lo vamos a poner? Porque uh-huh. no entiendo cómo estamos formulando. Uh-huh. Vaya, está bien. El how often, David, solo la expresión how often significa qué tan frecuente. Entonces, imagínese que usted quiere preguntar, quiere conocer, como dijo Cristina hace un rato, la frecuencia de un evento, de una actividad. Entonces, entonces usamos how often. Porque solo often significa, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Con frecuencia. Pero con la pregunta how often es la típica, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente? How often do you eat? ¿Qué tan frecuente comes? Si le puede preguntar ahí a su mejor, no sé, amigo, amiga, how often do you, que do you check your email? Entonces, how often en sí, esa expresión significa qué tan frecuente. Y luego lo que complementa lo que ya sabemos. Voy a mencionar. Porque yo estaba formulando una pregunta y es, ¿cada cuánto te bañas? pero solamente así me aparece, o sea, ¿cada cuánto te bañas? Every storm you battle, algo así. Uh-huh. Entonces, sí. Pero aquí entonces le tengo que poner previo el how often. Uh-huh. Fíjese que esa es una muy buena pregunta porque entiendo su punto. Lo que sucede, guys, es que inglés es un lenguaje súper estructurado. Siempre va a requerir de una, en este caso, como es una actividad regular, la mejor manera de preguntarle en inglés es haciendo uso del auxiliar do or does. Lo que usted hacía mención hace un momento de every algo, esa es una expresión, pero una expresión que no está buscando formular una pregunta. La pregunta se crea diciendo how often do you. Yo le puedo preguntar, David, en ese momento, do you eat pizza? ¿Cuál sería su respuesta? Yes, I do, ¿verdad? O no, I don't. Entonces, esa es una pregunta cerrada. Pero si yo quiero saber qué tan frecuente usted come pizza, si la intención es regalarle una pizza, le pregunto, David, how often do you eat pizza? Ahí me dice usted, ahí vamos a responder usando los adverbios de frecuencia que ya mencionaron. Ya lo vamos a poner en la pantalla. Entonces, si la intención es conocer la estructura, perdón, la frecuencia de un evento, ahí le ponemos how often. Y la idea es que la pregunta siempre mantenga esa estructura, porque si no dejaría de ser una pregunta. Un ejemplo más, si yo le digo a usted, do you speak English? ¿Habla inglés? La respuesta es, yes I do o no I don't. Es pregunta cerrada, pero si yo quiero saber qué tan frecuente utiliza el idioma, le pregunto, how often? Yo le agrego eso y le agrego lo demás. How often do you speak English?
Let me say, I always speak English, I never speak English, bla, bla, bla. Ahí usamos los adverbios de frecuencia. Entonces, entonces el do se apega con you, we, they, el sujeto. Pero si vamos a poner los demás sujetos, que tercera persona, he, she, it, o una persona en particular, por ejemplo, un hombre, David, Cristina, José Rubén, José Gómez, entonces usamos das. Los ejemplos que mandan sus compañeros, la verdad, todos están muy acertados, están súper chivos, la verdad, tienen sentido. Y algo importante es que el verbo se mantiene. El verbo no cambia porque es en presente. Y como usamos un auxiliar, el verbo se mantiene en su forma base. No lo modificamos porque es una pregunta. No sé si eso ayuda o confunde más, David. ¿Le gustaría tratar con un ejemplo usted? Sí, entiendo, por ejemplo... Bueno, si yo ocupaba el how do, siempre a la misma pregunta de cuándo, hace cada cuánto te bañas, entonces, pero dejaba allí como la interrogante, ¿verdad? Al utilizar este adverbio. O si la hago directa, omito este, los omito para hacerlo directo. Uh-huh. Omite el how often. La intención de how often es para conocer la frecuencia. ¿Cómo le pregunto, te bañas a una persona? Do you take a shower? Si es una ducha, ¿verdad? Pero si es en el río o una piscina, ya no take a shower, ¿verdad? Porque take a shower es la acción, que es un shower ahí, ¿verdad? Entonces, do you take a shower? ¿Te bañas? Yes, I do. No, I don't. Pero si queremos saber la frecuencia con que hace esa acción, decimos, how often do you take a shower? Así es la estructura que tenemos que mantener siempre. Entonces, yo creo, David, que es cambiar la forma de que vamos a preguntar las cosas, no tanto pensar en español, porque a veces en español hacemos múltiples cambios en la oración, en las preguntas, y eso hace que se confunda al momento de generar una pregunta en inglés. El inglés es más estructurado. A question word o how often, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Siempre va a ser así. El español a veces yo puedo decirle, primero le pongo el sujeto, luego el verbo y luego le puedo poner un complemento. En español así hablamos a veces, ¿verdad? No sé, por ejemplo, tú te bañas todos los días. Comencé con tú. Puedo decir solo te bañas todos los días. Todos los días te bañas. Así como podemos hacer ese múltiples cambios en la pregunta en español y tiene sentido, pero en inglés si hacemos esa modificación es un solo desorden. Tiene que mantener la estructura siempre. How often do you take a shower? Esa estructura es esencial en inglés porque no puedo decir you take a shower how often. Sería un solo caos. Inglés es más estructurado, es más organizado. Por eso que los gringos, tenía un amigo que me decía, nombre, tienen tantas, porque decía, yo como, me decía, sí, tú comes, sí, le decía, ella come, nosotros comemos, y why, me decía, el por qué. En inglés, you eat, I eat, we eat, solo el sujeto, el verbo, sujeto, verbo. Es tan fácil, no tenemos que hacer tantas inflexiones como sucede en el español. Por eso que yo creo que ya redundé un poco, pero lo que quiero decir es de que la estructura del inglés debe mantenerse. Debe seguir esa estructura de la oración. Así cuando usted crea sus oraciones, recuérdese, subject, verb, complement. Si ya es futuro, ya metemos otros auxiliares. Puede ser going to, puede ser will. Si es pasado, el verbo en pasado. Si es negativo, el auxiliar en negativo, didn't. Entonces, cuando tenemos esa claridad de cómo fueron los tiempos, mantenemos la estructura de la oración, nítido. Suena bien, crea sus oraciones y ahí se va. Entonces, ahorita le voy a dejar un espacio a David para que nos cree una oración. Trate de crear una oración con el how often. En todo eso voy a leer sus ejemplos. Tenemos un par de ejemplos aquí.
Pues entonces, ¿dónde me quedé? Voy a leer unos cuantos nada más. How often does my sister leave the country? Muy bien. How often does he cook break in the morning? How often do teacher, you... Uh-huh. I have a question, teacher. Uh-huh. Go ahead. Se podrían usar dos adverbios de frecuencia en una misma oración. Me gustaría escuchar su ejemplo. How often normally drink water. Ya entendí el punto. Lo que sucede de que el how often ya está buscando encontrar la frecuencia. Entonces, ya no sería, porque en español decimos qué tan frecuente normalmente, ¿verdad? Así. ¿Qué tan frecuente normalmente? Entonces, siento que ahí está preguntando y está respondiendo, ¿verdad? Porque normal es considerado la frecuencia también, ¿verdad? Y incluso tiene asignado un porcentaje. Entonces, no, solo diga how often y luego el auxiliar. Normal, eso vamos a usarlo para responder nada más, pero no para preguntar. Podríamos decir how normally, pero suena... How normally something is, qué tan normal es algo, pero ya sería otro contexto. Pero en este caso, no dos adverbs of frequency. En ese escenario, nope, not accepted. Entonces, déjeme preguntarle, Rubén, how often do you speak English? Use normally. A ver cómo le sale la oración. Ya coloqué yo mi ejemplo. Vaya, luego hablamos un poco con Rubén. Veamos la David, léalo David, por favor. How often do they call you? Exactamente, muy bonito, muy buena estructura. How often do they call you? En español, ¿qué tan frecuente ellos te llaman a ti? How often do they call you? Exactamente, así es la estructura. Ok. ¿Alguien tendría algún comentario, algo que agregar? Guys, la verdad me han compartido un montón de ejemplos y me parecen muy, muy acertados. Voy a compartirles la pantalla y vamos a comenzar con esto, miren. Entonces, esta es la parte, la tienen en su manual. Antes de comenzar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Teacher, o sea, cuando vamos a estructurar, sería primero como la forma de pregunta, luego el verbo, y de ahí sería el complemento. Exactamente, así. Ese es cuando vamos a estructurar una pregunta, vamos a formular una pregunta con how often. E incluso si no es con how often, solo le quitamos how often y le ponemos el auxiliar y el sujeto y el verbo, ¿verdad? Siempre se mantiene, siempre la estructura se mantiene. Ok, thank you. Ok, veamos los adverbs of frequency que tenemos aquí. La frecuencia está dada por el porcentaje, es decir, qué tan recurrente sucede algo. Como ustedes pueden notar, as you can see here, we have use of frequency adverbs to say, eso es clave, to say how frequently, qué tan frecuente, an activity happens, qué tan frecuente something happens, qué tan frecuente algo sucede. 100% decíamos como la canción de Bon Jovi, always, always, 100%. Luego teníamos el 0%. Which is never, nunca, nunca. Luego, ¿qué tenemos? Usually es un 90%. Decíamos hace un par de clases que la pronunciación de ese adverb of frequency es usually. No you, es you. Usually. Usually. El otro es normally. Ese es 80%. Often es 70%. 50% is sometimes. Sometimes. Luego tenemos occasionally. Luego seldom, que es un 10%. Y tenemos el hardly ever, como cuando decimos en español, ahí cuando se muere
¿verdad? Ahí decimos, hardly ever, hardly ever. Hay una expresión que me gusta, que la usaba mucho uno de mis amigos, decía, once in a blue moon, como decir, hardly ever, ya, yeah. Cuando este, se muere un, ya saben qué, ¿verdad? Entonces, hardly ever es lo mismo, 5%, casi nunca sucede. Entonces, veamos los ejemplos. Narciso, ayúdeme con el primer ejemplo del 100%, 100%, solo léalo, please. Narciso, I barely hear you. I barely hear you. ¿Saben qué significa barely? ¿Alguien sabe qué es barely? ¿No? Cuando digo I barely hear you, es que apenas le escucho. Que apenas se escucha. Uh-huh. Si no me escucha, ¿ahora? Hoy sí. Hoy sí, ok. I always get up at 5 o'clock. Nice. I always get up at 5 o'clock. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Rubén. Rubén, por favor, number two. En ese orden. Okay. He usually drives to work. Drives to work. Good. María Julia, next. La de she, ¿verdad? Uh-huh. She. She normally checks her mail. Okay, thank you. Marlene, next. I often have breakfast at work. Thank you. Next one, Gabriela Guadalupe. She sometimes uses the micro, eso no sé cómo se pronuncia. Microwave. Oh, why? Microwave. Okay, la siguiente, Catherine, Patricia. Okay, I occasionally work overtime. Thank you. Next one, Eric. Tal vez nos puede ayudar, Eric. Nos está ocupado. Yes, teacher. Vamos, Eric. We seldom take calls at work. Okay, good. And next one, escuchemos ahora. Let's see. No sé si Manuel está conectado. Manuel. Yes, teacher. Go ahead, please. He rarely has conferences. Good, 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 good. Jairo, la última le dejamos, Jairo. Perfect. Never, teacher. Yes. Yes, never. Perfect. I never get late to work. Okay, good. That is being very responsible. Okay, nice to hear that. Tenemos los ejemplos que se nos han brindado. Solo quiero que elija uno de los adverbs y piense en este momento en usted y su trabajo y créeme un ejemplo. Siempre le hay y luego qué. ¿Qué hace siempre? ¿Qué no hace? Usted elija uno y piense en la acción que nos va a decir. ¿Sí? Puede ser lo que usted quiera. Tiene nada más un minuto para pensar, no lo va a escribir, lo va a compartir nada más. ¿Ok? Veamos. 1 minute. Comencemos con Rubén. Compártanos su ejemplo, Rubén. Lo digo. Yes, yes, verbally. Speak it. Say it. Okay. I always finish my work. Okay, good. Okay, next. Fíjense que podemos pensar y cómo lo hacemos más explícito y cómo agregamos más ideas. Usted ya puede usar el verbo to be porque sé que ya aprendieron a usarlo, ¿verdad? Le voy a decir una idea para más o menos darle a conocer lo que quiero decir. Mire, si vamos a tomar el ejemplo de Rubén.
I always finish my work because I am a responsible person. Mire, acabo de ampliar un poquito más con la misma idea utilizando estructuras que usted ya conoce. Sí, porque usted ya conoce el verbo. Siempre termino mi trabajo porque soy una persona responsable. I always finish my work because I am a responsible person. Miren, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos retamos un poquito más y agregamos más ideas? Veamos el siguiente ejemplo. ¿Quién? No sé si lo quiere hacer alguien más. ¿Alguien más? ¿Quién? Dice, yo tengo una duda. Por ejemplo, yo quiero decir, I always drive my work, pero no sé qué es lo que le falta, ¿verdad? Que le hace falta algo. Yo todos los días, o yo siempre conduzco mi trabajo. Ajá, I always drive y luego to work. Usamos to work, ese tú me lo encontraba. Gracias, entonces, okay. I always drive to my work. To my work, sounds good. Ok, ¿alguien más? Rafael, Ernesto, compártanos su ejemplo. I never sleep in my work. Ok, si no, como dicen, you are fired. Si no, ¿sabe qué es you are fired? Come with me, I'm ready. Fabulous. ¿Sabe qué significa? Says you are fired. No. No. Estás despedido. You are fire. Okay. Es que fire significa fuego, ¿verdad? Entonces, your fire es como que le dieron ahí. A que mate. Your fire. Matacán. Matacán. Ok, next one. Narciso, léanos el suyo, please. I always go out. Perdón, ayer una voz, ¿verdad? Out to meet at 1 p.m. I never. Ok, está bien. Como yo siempre salgo a comer, ¿verdad? Dice que sí. go out es cuando usted sale a un restaurante, sale de su casa y se va, ¿verdad? Out. Go out. Ajá. Pero entiendo su punto. Sale a comer, pero no especificamos dónde. Así que se puede ir para el más cercano a mall que está, ¿verdad? Is a good option. Gaby, léanos el suyo. Gabriela Guadalupe. Ajá, restaurant. Gaby, léanos el suyo. Gabriela Guadalupe. I always arrive at my work at 6:30 a.m. Yes. Sounds good. Thank you. Marvin Méndez, léanos el suyo. I always send report. I always send report. Está bien. Veo que todos mandan con always. Piensen en algo que never do at work. Adelante. I seldom angry with clients, but always angry with the system. I like it. Vamos a hacer, me gustaría que lo enviara para ayudarle a hacer una pequeña modificación. Si es tan amable, le escribe al chat. ¿Alguien más? Anybody else? Para adelante, please. I normally write report in the afternoon after lunch and sometimes check my email. Nice. Vaya, you see, ahí vamos agregando más, ¿verdad? That's the idea. Thank you so much. Sometimes I drink night beers. Póngale always, entonces, Rafa. No, es algunas veces, sometimes. Ah, o sea, que otras veces es más. Okay. Yes. All right. More or less. When there are promotions. Okay. Vaya, sure. Está bien el sometimes al principio porque así se permite. Pero la regla general es que el adverbio de frecuencia va después del sujeto, ¿sí?
Sin embargo, sometimes es una de las excepciones que son aceptables, ¿sí? Porque no podemos decir always I drink 9 beers. Eso no tendría sentido porque hay always en la estructura, pero sometimes fíjense que sí se aceptaba al principio de la oración. Ok. Ok, así que pues la intención está buena. Pero, ¿qué más? What else? Aquí está el ejemplo. Vamos, el ejemplo de, déjenme revisar, aquí está el ejemplo de Carolina, era verdad. Este, vaya Carolina, creo que vean el ejemplo de Carolina todos. Dice, I seldom angry with client, but always angry with the system. ¿Vale? Lo vamos a analizar todo y lo vamos a hacer con la intención de aprender, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a identificar qué vamos a modificar a ese ejemplo para que tenga, lo voy a escribir en la pantalla. Aquí lo voy a mantener, permítame, déjenme un segundito. Vamos a compartir aquí sobre estas letras, voy a meter, aquí va a quedar, creo que lo van a ver. Miren, este, esto fue lo que ella nos ha escrito. Aquí está. ¿Qué habría que corregir? ¿Qué me ayuda? I always angry. ¿Qué escribimos después de este, el verb? Después del, de, del adverb of frequency. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué escribimos? El verbo, exactamente. Exactamente. La palabra angry, ¿qué es? Escucho interferencia de un micrófono. Apaguémoslos todos. Apaguémoslos todos, por favor. Gracias. Angry, enojado. Exactamente, angry es enojado. Y si es enojado, ¿eso es una acción? ¿Es un verbo? Acción. Exactamente. Bueno, cuando yo me enojo es una acción. Porque yo me enojo. Este, es una acción. Bueno, la chica se enoja siempre por todo. No, lo que pasa es que cuando se enoja, entonces lo que hace es una acción, pero el estado para describir su estado de ánimo es un adjetivo. Entonces, angry es un adjetivo. Entonces, ese angry no necesitamos agregarle algo más para que tenga, porque ahí sería yo como raras veces. Vaya, no. lo vamos a traducir. I usually angry for everybody. Vaya, les voy a decir algo aquí. I seldom angry no podría ser porque es yo raras veces enojado con el cliente. Vamos a corregir con permita, porque es así. Vaya, vamos a dejarlo ya bien. Pero aquí, yo raras veces enojado con el cliente. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que falta algo ahí, verdad? Entonces, no, lo que sucede... A ver, ¿quién me dice? Sí, podría ser, podría ser feel. Me gusta esa idea. I seldom feel angry with client, but... Ajá, el que me dijo feel, sí, creo que siempre fue Carolina, ¿verdad? Esa es la idea más apropiada, porque estamos usando, si yo quiero decir, estoy enojado algunas veces o nunca o siempre, entonces habría que hacer uso del verbo to be, como alguien lo dijo hace un rato, pero el punto aquí es no usar verbo to be. Aquí el punto de notar la acción como tal, sujeto, verbo. Entonces, feel me parece súper bien. I seldom feel angry. Como casi nada, me siento casi nunca o raras veces, me siento enojado with client. But, always, ¿qué? Aquí le vamos a poner otra vez el sujeto. But I always feel angry with the system, así sí. Entonces ahí sí vamos a respetar. Y si ustedes se fijan, yo le volví a poner I aquí, porque inglés requiere mandatoriamente poner otra vez otro sujeto aquí. Uy, todo se pintó. I, porque comenzamos con otra oración. Inglés siempre va a requerir un sujeto por cada oración.
Es rara la vez que vamos a omitirlo porque ya se dijo un montón de veces, sino siempre va a ponerle un subject. Después de but, ya cortamos la primera idea, ponemos otra vez, comenzamos con sujeto otra vez. Así que así quedaría. Mire, I seldom feel angry with clients, pongámosle con los clientes, clients, but I always feel angry with the system. Ok, así nos va a quedar esta, ¿verdad? Esta oración. Ok, pero no usamos el verbo to be. Así nos queda. Y no vamos a usar adjetivos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, confuso? Yeah, good question. ¿Estos son los únicos adverbios que tenemos? No, adverbios hay, adverbios de frecuencia, de tiempo, de lugar. Entonces, esos solo son los de frecuencia. Pero si hablamos en adverbio en general, hay adverbios de adverbios de tiempo, adverbios de lugar, hay adverbios, son los más comunes, pero sin una lista grande, adverbios de frecuencia, lugar, tiempo, creo que ya lo dije, demostrativos, creo que existen, los adverbios demostrativos. Sí, entonces es una lista, ¿verdad? Pero si usted me pregunta, ¿adverbios de frecuencia son estos? Sí. Adverbios de frecuencia, frequency, adverb. Pero están los adverbs of time, adverbs of time, place, entonces todo eso, ¿verdad? En sí, adverbios hay un montón. Pero esos son los que estamos viendo ahorita en esta clase, son los de frecuencias. Only frequency. Los que denotan la frecuencia de una yeah, ay, pero están sacando los mocos. Ella yeah, misma. ¿Quién está comiendo los mocos? No lo estén comiendo. Ok, bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Un comentario de esto? ¿Are we okay? ¿Confusing, clear, more or less, so-so? Ok. Hi, teacher. Yes, go ahead, adelante. La estructura de la... que acabo de hacer sería lo de la de normalmente estoy corriendo 21 kilómetros. ¿Cuál sería la estructura? Hay normal. Ya veo su punto y le voy a responder de la siguiente manera. El verbo be, si es en presente, se usa los derivados de be. O sea que en el verbo be, vamos a usarlo en su forma base solo cuando es en futuro, en presente, como segundo verbo. Y solamente eso, le voy a dar varios ejemplos. Mire, con el be, si es en presente, uso sus subdivisiones. Es decir, ahí sería I am normally running, sería lo correcto, ¿verdad? I am normally running, porque ese es un tiempo conocido como progresivo. Se forma el verbo to be más el verbo en ing. Entonces lo correcto es decir I am normally. Entonces ahí, running. Entonces si se fija, estamos dejando el adverbio de frecuencia después del verbo to be, porque ahí siempre se ubica, antes del I am normally running. El verbo be, así en su forma base, lo voy a usar en futuro o cuando es segundo verbo. Le voy a mencionar, le voy a decir cómo, solo para ejemplo, eso no es el tema. I will always, mire, I will always be your friend. Mire lo que acabo de hacer. I will always be your friend. Ahí sí usé el be porque está en futuro. Ahí sí lo tengo que usar, no puedo usar el am, no puedo usar el is, no puedo usar el are. Ahí sí uso el verbo, el verbo en su forma base. I will always be your friend. Pero en presente se utiliza, como todos lo conocemos, que el be en presente se subdivide en is, am, are. Por lo consiguiente, ahí como utilizó el sujeto I, era am. I am normally running, que sería la estructura de presente progresivo. Ok, bueno, entonces... Ok, thank you, teacher. Good. Thank you for asking as well. Vamos a proceder, vamos a continuar. Presente progresivo. Cuando habla de presente progresivo, exclusivamente con ese
con esa acción? ¿O puede haber otras? Sí, presente progresivo. Porque él está hablando de correr, ¿verdad? Ajá. Él, lo que sucede es que la pregunta de él, cuando hablamos del presente progresivo, es aquella acción, como la misma palabra le dice, está en progreso, está, es, hay una continuidad, es, en, eso en inglés es progressiveness, es decir, que está sucediendo un tiempo prolongado. Cualquier acción puede ser, por ejemplo, I am teaching, yo estoy enseñando. You are listening, usted está escuchando. El presente progresivo se caracteriza porque los verbos terminan con ing y se terminan en ando, endo. Son los más comunes. Por ejemplo, teaching, enseñando. Listening, escuchando. Playing, jugando. Entonces, pero cualquier verbo puede ser utilizado. Entonces, este, para omitir el, bueno, aquí como se le puso I am, ¿verdad? Normally it's running. Entonces, para omitir el I am, ¿o tenía que haber sido para una tercera persona? No, para el omitir el am, lo que habría que tener, lo que tendría que haber sucedido es que el verbo vaya en su forma base. Por ejemplo, mire, I normally run. Ahí lo acaba de mandar. Si yo digo I normally run, eso está bien. Yo normalmente corro. Es una acción que sucede, ¿verdad? Es una acción en el presente simple que sucede repetitivamente, pero no está sucediendo en el momento. Cuando él me dice que yo I'm normally running, me suena que es una acción que se da, se repite, pero en su momento hay progresividad, está sucediendo por un tiempo, ¿verdad? Toma un tiempo prolongado, de las 7 a las 8, en ese intervalo está running él. Pero cuando digo normally run, ¿cuál es una acción? ¿Qué va a pasar? Porque es una acción de rutina, una acción de rutina. Exacto, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente porque sé que los demás sé que están escuchando, pero no sé si esto es un tema que ya conocen o si tienen alguna consulta. La verdad agradezco que estamos aprendiendo, teacher, con las preguntas. Exactamente, le agradezco porque eso nos ayuda a todos a aclarar dudas, ¿verdad? Así que hoy sí se van a dar gusto y quiero que trabajen en grupos, en la siguiente actividad. Miren, van a formular preguntas. Van a trabajar en parejas, pero cada quien va a responder individual. La idea es que si alguien no entiende, le pregunta a su compañero, ¿verdad? Quizás a veces hay más confianza y ese es el propósito. Así que vamos a trabajar. Dice, you complete a list of activities you do in a regular week. Entonces, pensemos clase en una semana regular, ¿verdad? Y luego escriba a la par de cada adverbio de frecuencia, las cosas que suceden, ¿verdad? En su caso, ¿qué sucede? Siempre, always, often, con frecuencia, sometimes, algunas veces, hardly ever, casi nunca y nunca, never. Son 5 actividades, les voy a mandar en grupos así, les voy a dar, si son 5 oraciones, creo que unos 6 minutos estaría prudencial, ¿verdad? Y luego que las terminan, les voy a dar unos 2-3 minutos más para que se las compartan con sus compañeros y se den feedback, se den retroalimentación, si escucha que algo no suena bien, le puede ayudar y luego la compartimos entre todos, ¿ok? Así que estamos 20, cabal, estamos para 2 y 2. Cualquier consulta, ahí pues me llaman, pueden raise your hand y vamos a seguir compartiendo. Así que, guys, here we go, aquí vamos. Ayúdense con su compañero, trabaje, escúchense y luego pues compartimos entre todos. Aquí vamos.
Claudia, la dejaron solita. Claudia. Hello. Claudia. Hola, teacher. Es que estoy teniendo problemas en la computadora y me conecté aquí en el celular. Vaya. En la computadora. Sí, no hay problema. La vamos a asignar. ¿Con quién estaba? ¿Ya estaba trabajando o no? En la computadora se me trabó y quedé con... Con David. Narciso. Con David. Ajá, pero ya me conecté aquí. Vale, la vamos a volver a mandar con David, porque con David estaba. Pero es que ahorita estoy teniendo problemas en la compu. Aquí en el... Bueno. La sí, sina... con Narciso estoy conectada. Con Narciso está conectado. Sí. Ah, sí, verdad. Entonces... ¿Cómo hago? La voy a conectar con Narciso, entonces. Me voy a desconectar de la compu, entonces. Como usted guste, sí, creo que sí. Sí, el problema con la compu lo vamos a... Uh-huh. Para sí, que la más... va a salir. Bye, bye, está bien. Bye. Catherine y José tienen que compartir sus oraciones cuando terminen. Ok, che. Ahorita las estoy elaborando. Sí, está bien, está bien. Ya está listo, José. Manuel, perdón. Yes, vale, voy a mandar a llamar a todos entonces, porque yo creo que ahí el tiempo ya está más o menos. Ok.
yo creo de que les corté la inspiración a algunos, otros ya habían terminado, pero voy a tomar la asistencia. So I am sorry for cutting your inspiration. Ok, ya le voy a dar más tiempo, pero bueno, ya regresamos todos, faltan dos nada más que regresen. Ok, so I'm gonna check the attendance, guys. Okay, so let's see. Number one on the list, we have Adrián Ernesto. No, Adrián, not here. Miss Elizabeth Alegría. Present, teacher. Thank you. Ana Segura. Oh, Ana Segura is here, okay. Segura. Oh, you say no present, right? Okay, sorry, I think I... Okay. Next, Ángel Narciso Cardona. Carolina Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Carolina. Present, teacher. Thank you. Present. Thank you. Next, David Antonio. Present, teacher. Thank you. Next, Eric Arnoldo Cuellar. Gabriela. Present, teacher. Thank you, Gabriela. Georgina Yvonne. Georgina, not here. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you, Gerson. Next, Henry Vladimir. I think Henry is not connected. Jairo Israel. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. José Alberto Gómez. Present, teacher. Good. Rubén Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you. María Julia. Thank you. Marvin Omar. Present, teacher. Okay. Rafael Ernesto. Present, teacher. Claudia Karina. Present, teacher. Cristina Stephanie. Present, teacher. The last but not least, Miss Rivera Espinosa. Present. Thank you, Marlene. Thank you so much. Okay, so we have finished. Guys, do you need more time to continue practicing? Do you need more time? ¿Necesitan más tiempo? ¿Habían terminado de compartir con sus compañeros? No. Yes. I need more time. Vamos a hacer algo. Voy a crear nuevos grupos para que compartan sus oraciones, porque y luego las van a compartir. Así que si había terminado, va a tener la oportunidad de compartir con otras personas. Okay, vamos a hacer los grupos un poquito más grandes. Vamos a hacer, van a quedar de 3 o de 2, si van a quedar, creo. Bueno, de 3 van a quedar. Here we go. Y las que hayan escrito, vayan a compartirlas de un solo. Unos 5 minutos. Here we go. Ya voy a andar visitándoles por ahí.
I sometimes get to work early. Yo, a veces llego temprano. Hardly ever drink beer. I never. All right. Hardly ever listen. I'm always. esa era de Jesús. Esa debía ser la primera. Y la última es. Este es de Jesús también. I never go to San Miguel because it's much hot. Ese es de Jesús. Nunca viene a San Miguel porque es muy caliente. José. All right. Your turn. I never watch football in TV. Ready. Are you ready? I never watch football and TV. Okay. I usually bring here in my town, it's about the rain. What about where you are? Hello? Hello, hello. Se me han quedado hello, frisado. Yo estoy frisado quizás, ¿verdad? Okay, here in my town it's about to rain. What about where you are? Yes, teacher. Yes. It's raining. It's raining. It's raining. Yeah. In my town it's about to rain. Okay, so we are going to share. Vamos a compartir lo que hicieron con sus compañeros. Yo creo que más o menos ahí tuvieron la oportunidad de escucharles, pero lo vamos a hacer esta vez de manera así individual, lo que escribieron. ¿Quién le gustaría comenzar compartiendo sus 5 oraciones? Always, often, sometimes, hardly ever. Bueno, escuchamos a Carolina y luego a Manuel. Go ahead. Hola. Le escuchamos, Carolina. Sí, le escuchamos. Sí. Okay. I always check my Facebook in the morning. I do often prepare coffee to my colleagues. I do sometimes sleep for more than 10 hours. I do hardly ever think badly of people. I do never speak behind your back. I like the last one. I love it. Speaking, you know, someone's back is bad. Carolina, ¿me escucha? Yes. Okay, le iba a comentar. Se me está quedando frisado, por eso he apagado mi cámara unos segundos, guys. Pero sé que es problema de mi conexión por la lluvia. Pero le iba a compartir, le iba a descomentar mejor. Dicho, Carolina, el do no es necesario ponerlo, lo vamos a eliminar. ¿Ok? Eliminar, ok. Sí, el do no lo usamos en oraciones afirmativas, solo es la estructura, sujeto,
a breve frecuencia y luego ponemos este, el verbo. Siéndoles honesto, el do lo van a utilizar en oraciones afirmativas cuando queramos hacer énfasis en la acción, pero eso vamos a discutirlo en otras clases, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a poner ahí, no es necesario. Entonces escuchamos, luego escuchamos en este momento a Manuel y luego a David. Go, Manuel. Yes, esta la hicimos con Jesús. I always go to work at 7 a.m. I always eat my breakfast at 9 a.m. I often late for work. I sometimes get to work early. I hardly ever drink beer. Y esta de Jesús. I never go to San Miguel because it's much hot. I never go. Okay, it's hot. It's very hot in San Miguel, right? Okay. Manuel, el que decía de late, hay que hacer un cambio en ese. Porque, ¿podría decir una vez más, por favor? ¿Cuál dicho? En el de late, hay uno que dijo de late, de tarde. I am often late for work. Ah, ok, ya lo entendí. Sí, usó el verbo tuyo, entonces sí está bien. I am often late, está bien, sí. Okay, good. Next, escuchamos a David. Okay. Yo lo hice utilizando nada más la frase, no en mi trabajo, porque creo que ahí entendí mal, pero bueno, lo voy a leer. My son always drink milk. I often go to work. I take so much time to read. Hardly ever, never congratulations. Así. Okay, está bien. Este, aunque no haya sido del trabajo, pero está bien. La última de congratulations, me gustaría que la lea una vez más, David. ¿Cómo es? Hardly ever, never congratulation me. Vaya, este, sería tan amable de escribir esa. Tiene la en el chat para que la le evaluemos, la esa de okay. Congratulations. Thank you. Okay, ¿alguien más? Ya. ¿Alguien más en lo que David escribe sus oraciones? Esa oración, perdón. Me. Thank you, Christina. Go ahead. I always receive the report in the morning. I often make a purchase order. I sometimes drink the coffee in the afternoon. I hardly ever make call for attention to the staff. I never have problem with my boss. Nice, nice. Good to hear that. Pronuncie la palabra futuro, Cristina, por favor. Future. Okay, Latin is future. 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 Okay, good. Veamos. Gracias. Hardly ever, never congratulate me. Ah, okay. Vamos a seguir la estructura, David. Primeramente, ¿cuál sería el subject en su oración? ¿El sujeto? Yo. Entonces hay que yo. Dígame la oración en completa, David, por favor. En español. Utilizando. Ajá, en español. Este, a mí nunca me felicitan. Bueno, entonces, a mí nunca me felicitan. ¿Quién es, David? En el trabajo. ¿Quién es? Los jefes. Exactamente, los jefes sería el sujeto. Entonces, si no quiere mencionar los jefes, hay que usar un pronombre. Entonces, podemos decir, ¿cuál sería el pronombre que vamos a utilizar? They. Bien, ya nos ayudaron por ahí, David. They. They, si nunca o casi nunca, they, solo usamos they hardly. They hardly ever congratulate me. Así nos quedaría. They hardly ever congratulate me. O they never congratulate
late me a sitting. Congratulate. ¿Sí? Entonces, ahí es de pensar la acción sobre quién la ejecuta, ¿verdad? Ese va a ser el sujeto. Sí, ahí decir, ellos siempre, ellos nunca me felicitan, ellos nunca, casi nunca me felicitan. Por eso es necesario poner el subject, seguir la estructura, ¿verdad? Como bien lo dijo Ana Elizabeth, el subject en este caso es they, si no queremos decir quién directamente fue, sino sería the bosses, los jefes. Ok, no sé si... Muy bien, gracias. Para mantener la estructura, ¿verdad? Estructura, que es, porque si no, no tendría sentido. No, no sabemos quién, quién fue o habría, se confundiría. Ok. Ok, entonces necesito uno más. One more, please, to share. ¿Alguien más? Ok, no hay problema. Vamos a continuar entonces. Solo quiero Marlene, nada más. Quiero... Ok, Marlene, I'm sorry. Go ahead, Marlene. Ok. I always drive to work. I often have a breakfast because I get up late. I sometimes watch TV arrive after work. I hardly ever cook for dinner and I never sleep early. Okay, I like them. I like them. Me gusta. Solo mándenos la del arrive. Vamos a hacer una pequeña modificación ahí en el de ver televisión. Arrive. Arrive, me dijo. Mándela, vamos a hacer una pequeña modificación. Y en lo que Marlene nos escribe la oración, ¿alguien más? These two. Hey, teacher. Go ahead, adelante, please. I always arrive early to my work because I want to avoid traffic. I often stay at work after dismissal time. I sometimes take a break to read a good book. I rarely take vacation for work. I never work overtime because I do coordination work. Nice. Excelentes oraciones, Gerson. Nice ideas. Good. La siguiente, veamos la de Marlene. I sometimes watch TV right after work. Usted quiere decir que algunas veces ve televisión cuando llega al trabajo, ¿verdad? Marlene. Entonces vamos a, manteniendo siempre la estructura de lo que decía del inglés. Yes. I sometimes watch TV. Vamos a decir when I arrive. Gonna arrive home after work. Mire cómo nos va a quedar. Yo acabo de agregar ahí when I, porque no puedo conectar una idea de un solo sin anteponerle un sujeto. En inglés siempre tiene que ir. I sometimes watch TV when I arrive home after work. Entonces la estructura siempre. Subject, verb, así juega siempre. No podemos omitirlo porque en inglés el sujeto tácito ahí no existe, que no lo vamos a poner. Siempre va el subject. Subject, verb, así tiene que. A menos que conectara un verbo como segundo, ahí podemos dejarlo sin subject, sino tiene que ir siempre, ¿ok? Okay. Bueno, excelente. Thank you, Gerson, por compartir. Thank you, Marlene, también por mandarnos la oración. Y vamos a ir directamente a la otra actividad por cuestiones de tiempo. Ya ustedes compartieron con más de dos de sus compañeros, tres. Y luego pues vamos a completar esa interview. Eso es una entrevista que tenemos que terminar. La misión, guys, es hacerla antes de este día, ¿verdad? Y para ello vamos a crear, we are going to create questions with how often do you... Y esa vez, ustedes van a decir qué acciones le van a poner. Tenemos el ejemplo, how often do you have meetings? ¿Qué más le vamos a poner? 5 actividades.
Entonces les doy, antes de irnos a las salas, a preguntar a sus compañeros, yo los voy a estar cambiando. Piensen en esas 5 actividades que van a preguntar a sus compañeros. Quizás sea basada en lo que usted también haga el trabajo. How often do you? Y luego completa las acciones. Luego iríamos a preguntar, escriben su nombre, perdón, el nombre es del compañero a quien le preguntan. Pero ahorita todos escribiendo las actividades que van a preguntar. Son 5. Del 2 al 6, from 2 to 6. Hola. Sí, ¿alguna pregunta? Es que yo le había dejado de escuchar, pucha, no sé si fue mi señal. Sí, ahorita estamos en ese espacio que pueden notar, van a escribir ustedes, van a complementar el cuadro con acciones. Okay, okay. Ajá, para luego irla. Gracias. En las partes donde dice Ney, veo 3. Sí, esa es cuando ya tenga lista las 6 preguntas, vamos a ir a hacer la entrevista a su compañero. Yo voy a hacer los grupos para que vaya a preguntarle. Ahí usted va a escribir el nombre de su compañero y la frecuencia con que realiza cada acción que usted le va a preguntar. Cuando esté listo, when you finish, escríbame en el chat, I finish o solo finish, para saber que ya todos terminaron y luego hacer las entrevistas, please. Finish, not finished, not yet. No. Okay, okay, no problem. Take 2 more minutes para terminar sus preguntas.
Okay, Manuel, finish. Veremos los demás. Un minuto más. Okay, we have more people who finish. Manuel, Catherine, Cristina. Okay, tenemos three. Please confirm, por favor, confirme when you finish. Thank you, Gerson. You finished too. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Claudia. Okay, creo que la mayoría ya tiene, ya terminó. Entonces, David también se une. Okay, entonces vamos a, los grupos tienen que quedar de cuatro para que pueda preguntar a sus compañeros. Digamos que en su grupo quedó con Narciso. Entonces, usted donde dice name escribiría Narciso. Cuando le pregunta a Narciso, sus preguntas que ya formuló. Ok, y luego la respuesta de Narciso irían justamente en esta columna. Así sucesivamente. Si Narciso le dice siempre o nunca a su pregunta, usted va escribiendo aquí la respuesta de Narciso, ¿verdad? Entonces solo podemos escribir el adverbio de frecuencia para acelerar un poquito el proceso, ¿ok? Puede ser never, always, sometimes, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces aquí vamos, guys, pregunte, eso va a tomar un ratito, pero hay que intercambiar las preguntas, tomen turnos, ustedes coordinan cómo van a ir llenando sus espacios, ¿ok? Así que grupo de cuatro, seguramente alguno va a quedar de cinco, pero tendrán el tiempo para llenar ese cuadrito, ¿ok? Importantísimo, preguntar en inglés todo lo que vayan a ir llenando en ese cuadrito. Las preguntas tienen que ser bien formuladas y las respuestas, por lo consiguiente, bien también estructuradas. ¿Alguna pregunta antes de mandarlos a los grupos, guys? Any questions that you want to ask before? La misión es llenar ese cuadrito. That is the mission, to complete the whole chart. ¿Preguntas? No questions. No questions, no answers. Okay, here we go. Aquí vamos entonces. Hello, Jesús. Hello, hello. Se le frizó el otro, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, lo vamos a mandar otra vez. Ah, no problem. Ok.
How often do you eat pizza in your work? Mira, permítame. Si yo tengo que, para responderle, tengo que usar un adverbio. Yes. Y puede ser... Never, sometimes, usually, rarely, okay. Ever. Shelton, que sería claramente cuando se muere un burro. No. Okay, Sheldon. Okay. And how often do you clean your office? Every day. Pero entonces sería always. How often do you go out to eat after you work? Repeat, please. How often do you go out to eat after you work? No, no. Como salir a comer después de su trabajo. Restaurante. Never. Never, okay. And how often do you write report? Me too, Jesus. How often do you drive to work? I never drive to work. How often do you go to cinema? I hardly ever go to cinema. Thanks, Jesus. Okay. Welcome. Ok. ¿Quién falta preguntar? Solo yo. Usted a mí, y luego le vamos a preguntar a Gabriela. Ok. Manuel. Pero okay. No íbamos sí, a ahí tengo dudas. Íbamos a completar, no íbamos a escribir. Sí, ahí sería sí, de que... Que digamos, a Manuel... ¿A Gabriela o a Jesús? Uh-huh. Ah, y lo vamos llenando. Porque no falta solo una. Ah, yo pensé que... Ajá, o sea, serían, por ejemplo, mis preguntas... Tres por cada uno. Ajá, mis preguntas, tengo que tener tres respuestas, ¿verdad? Tres de ustedes, ¿verdad? Sí, ajá, tres personas. ¿Verdad que sí? Porque hay porque un son cuadro tres. Con tres... Tres casillas para tres nombres. O sea, usted, Jesús, le tiene que preguntar ya sea a Manuel, a Claudia, a Gabriela o a mí. Ajá. Para que tenga la respuesta. Okay. Vaya, ahorita Manuel. Vaya, está bueno. O sea, voy a hacer la primera pregunta, ¿verdad? Y cada uno también me puede ir respondiendo para que vaya yo completando. Vaya, así más rápido. Excelente. Ajá, ok, más rápido. Vaya, Manuel. Yes. How often do you check the email? Every day. Always check my email. Cristina. I always. Always. And Claudia. Always. Okay. And how often do you play the guitar? Always.
Sometimes. Yeah. Ok. Bueno, ahí terminamos nosotros. Hoy don Chicho, ¿le puedo hacer la pregunta? Teacher. Ok. Ok. Yes, tell me, Marlene. It's a question. It's a, how often do you have vacation? Or yeah. How often do you vacation? How often do you have vacations? Do you have? Okay. Uh-huh. David is have. Mm. Uh-huh. Have vacation. Uh-huh. Thank you. All right. Okay. Yours, serious distance relatives. Ah, ¿con qué? Frecuencia. Frecuencia, visita a la familia, ok. Ah, a la familia. Sometimes. Sí. How often do you go to the beach? Always fish. Always. Qué chido. Encanta. Ahora, ¿quién le va a apuntar a, ¿cómo se llama? A Katherine, Rafael. Yes, only, solo tengo cinco, pero lo voy a hacer cinco. Okay. Okay, Katherine, tell me, please, how often do you eat hamburger? How often do you eat hamburger? Always. Okay. How often do you play guitar? Play guitar. Never. Never. Do you know? Never. Okay. How often do you play soccer? Never. Never. Sí. Okay. Yes. How often do you sleep in your house? Sleeping house. Sleep in your house. Yes. Sleep your house. ¿En qué menudo duermes en tu casa? Porque yo no duermo en mi casa. Yo sleep. Always. I don't sleep in my house. Always forever. Nah. Sí. Los que tienen dos casas, ¿qué? ¿Y por qué no duerme en su casa siempre, niño? Pero... Solo de parranda pasa, solo de parranda pasa. ¿Qué es eso, Rafael? ¿Qué pregunta, Rafael? La una niche, ya la ve, chica. Ya okay. Vamos a ver la última, vamos a ver la última. Let's... Uh-huh. Sí. Occasionally. Espérate, how often do you eat on the beach? Go to eat at beach. Go to eat, vas a comer a la playa. Uh-huh. How often do you? I'm never. Never, no, te creo. Sometimes. Ahí está. La otra, que nos alcance tiempo. Dale, dale. How often do you go out with your family to dinner? Never. Never. Okay. I don't have family. Occasionally. No sé cómo se dice. La última. How often do you cook at home? Never, man. Tampoco. Never.
usually. How often do you write a report? Terminamos, finish all. No. Okay. Ayúdenme a hacer esta de can move up in your job. O sea, ¿cada cuánto ascienden en tu trabajo? Pero es que busca solo el verbo ascender en... Promote. How do you spell that, teacher? Promote, like de promover. Promover. Promote. Y sería así. Can promote. In your job. How often do you get promoted? How often do you get promoted? Porque esa es la acción. Do you get promoted? La sería, es que es una acción, una frase compuesta. Promovido. Pueden ver el chat general ustedes. No, ¿verdad? No lo pueden ver ahorita. Promoted. Ahí se lo acabo de mandar al chat. No sé si lo pueden ver. Yo sí. Get promoted. Promoted. Get promoted. Ajá. ¿Cada cuánto? Vaya, fíjense que ustedes son los primeros que terminan. Uno minuto más y luego los voy a llamar todos para que compartan porque ya el tiempo se nos está agotando. Y los demás. Okay. Pues, okay, good. Okay. Thanks. Okay, nice. Thank you so much. El tiempo se nos ha terminado y no sé si algunos lograron terminar. La gran mayoría sí creo que lo hizo. Yes. Si no terminó, pues va a compartir lo que logró a completar. La verdad les agradezco. Estuve observándoles. Algunos no les interrumpí, a otros que al menos pude ayudaron en lo poco que se pudo, pero la mayoría pues estaban interactuando. Esa es la idea, ¿verdad? Take advantage. El verbo o la palabra take advantage es aprovechar, ¿verdad? Take advantage es aprovechar el tiempo. Take advantage of the time. Entonces, así que that was really good. Take advantage. Y lo mandé para tomar ventaja o aprovechar. So thank you for taking advantage of the time. Así que
Bueno, solo tenemos 5 minutos. Me gustaría al menos escuchar 2 de ustedes por cuestiones de tiempo, porque hay que tomar la asistencia. O uno nada más que nos comparta. ¿Cómo va a compartir? Va a mencionar el nombre de su compañero y va a formular la oración. Digamos de que una de sus oraciones era qué tan frecuente saluda en su trabajo. Y si yo le pregunté a Manuel y Manuel me dijo never, pues yo diría Manuel never greets in his job or in his work. Si yo le preguntara a Claudia qué tan frecuente recibe llamadas a su trabajo y me dice que usualmente, yo diría Claudia usually receives calls in her job or in her work. Entonces voy a reportar las respuestas de los de sus de nuestro, vamos a reportar las respuestas de nuestros compañeros. Hazla. Por ejemplo, teacher, estaría bien decir Jesús always drinks coffee. Exactamente. Exactly. Ahí estamos. That's nice. Entonces, ¿qué le parece, que Manuel? Siga él. Ah, exactamente. Sí. Que termina usted. Por favor, Manuel, termina. ¿Ahora? Está seguí con el resto. Manuel, go ahead. Aclamado, Manuel, termine. Ah, va, está bueno, está bueno. Jesús, Henry Everett Pisa. Jesús always drink beer. No es cierto. Never. Hey, hey. Ok. Me salió bolillo. Jesús never play football. Y Jesús hardly ever. Moreza, perdón. Es de la alianza. Es hardly ever. Ok. Hardly ever go cinema. Finish. Oh, ok. Marlene. Ok, good, thank you so much. Bueno, ahí nos vamos a quedar con la participación de Manuel. Jesús, es cierto que always drinks beer. No. The beer is never. Este se quedó. Always. Always drinks beer. Always. Tenemos 2 minutes. Usually. Ok, good. Tenemos 2 minutos, así que vamos a chequear la asistencia. Mañana comparten los demás, iniciamos compartiendo mañana, ¿ok? Así que hay que preparar ahí lo de mañana. Adrián, Ernesto, creo que no se pudo conectar, ¿verdad? Ana Elizabeth Alegría, sí, ¿verdad? Present. Ok, good. Ana Elizabeth Segura, ¿no? Ok, Ángel Narciso. Narciso, ya no lo escuché después. Bueno, ahí está. Ahí andaba, en el grupo nosotros estaba. Ahí estaba, ¿eh? Ahí está, ahorita. Ok, present teacher. Ahí está. A Carolina Guadalupe. Present teacher. Good night, teacher. Goodbye, goodbye everyone. Goodbye, good night. Ya tienes sueño. Vaya. David Antonio. Present. Ok, Eric. Present teacher. La manejando. Good night. Good night. Gabriela. Present teacher. Ok, Gabriel. Thank you. Georgina. Georgina, no, ¿verdad? Georgina. Harrison. Manuel. Present teacher. Present. Thank you. Henry Vladimir. No, ¿verdad? Jairo. No. Sigue manejando. Sí, Jesús. Present teacher. Okay, thank you. José Alberto. I'm here, teacher. Good. José Rubén. Present, teacher. Catherine Patricia. Present, teacher. Manuel Antonio. Present, teacher. Good. María Julia. Present, teacher. Marvin Omar. Present, teacher. Rafa. Present, teacher. Claudia Karina. Present teacher. Cristina Stephanie. Present. Good. Marlene Nicole. Present. Thank you so much, guys. Take care. Have a nice night. Try to sleep. Try to rest. Trate de descansar. And see you tomorrow. Una pregunta, profesor. One question. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night. Ahí le escucho. Le escucho. Le escucho, David.
Yo quería dejar esa consulta. No sé si está activo el WhatsApp del grupo en nosotros. Porque sí, es importante tenerlo para cualquier consulta. Ahora tenía problema yo para activar y poder ingresar a la clase. Sí, sí, claro que sí. Ahí está activo. No sé si ya se pudo unir al grupo. Eso es lo que no... Tiene que buscar el link que se le mandó el correo y ahí unirse al grupo para que... Es ahí que está ni activo. El correo encontré, o sea, por eso. A lo mejor alguien de sus compañeros le puede mandar el link y se une. Ok. Ajá, David. Ahorita, exacto. Ahorita lo hago. Gracias. Ok. Good night. Bye. See you next time. Oops, ¿puedo salir? No puedo. Hello, teacher. Hey, how's it going, Jose Alberto? I'm doing fine, thank you. So, this chance or this time is for us to speak English, is for you to ask questions. So, tell me, I'm all ears, soy todo oídos. ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué dudas? ¿Qué comentarios? ¿Qué sugerencias? I'm doing fine. I think that you are a good teacher. Mm-hmm. Absolutely, everything is okay. You know what? Your comments are really nice for me, and thank you so much for saying that. Any feedback and any questions, feel free to ask Jose. And then if you don't have questions, you are a good student as well. Your English is really good. You are practicing. And thank you for your contribution to the class. If you don't have questions, we can just, you know, call it a night. I really don't have questions because I'm very comfortable with this mm-hmm. class. Mm-hmm. Mm-hmm. Sounds perfect then, Jose. Then try to rest and see you tomorrow then, okay? All right. Thank you. Have a good night. Good night. Bye. Bye-bye.